¿Qué pasa, muchachos? ¿Qué pasó? Vengo de frente, vengo de cara. El tema sé que, sin haberlo escuchado, he escuchado un poco por los previews y tal. El tema ya de cara no es un tema que me fascine, no va a ser algo que yo me vuelva loco. Me vuelve loco, sí que sí, Lacone. No por el título, sino Polima West Coast, Polima, Quevedo y Mora. Una locura. Tema. Hermano, ya sabéis que yo full chill, hermano, yo súper feliz. Cuando me he entrado al vídeo he visto que ahora está 4 en tendencias, pero antes estaba 2 en tendencias en general de España. Es una puta locura, la verdad. Sí, es verdad que Quevedo también hace mucho. Pero bueno, yo lo poco que he escuchado, vengo de frente ya. No vengo con una ansiedad por escuchar ese tema. Más que nada también porque está Sony aquí. No sé si me van a bloquear el vídeo. No sé cómo hacerlo. Bueno, rayadas, ¿no? Y aparte de eso, que no es un estilo de música que a mí me guste, que me fascine. Pero bueno. Esto, a ver, esto es grabado, esto es grabado. Miami puede ser. Sé que Poli ha dicho que ha tenido que coger muchos vuelos para pa hacer este vídeo, para hacer este tema con videoclip, ¿me entiendes? Si me veis moviendo la cabeza no es por el flow. Quiero decir, no me quiero ¿cómo se dice? No, ¿sabes? No quiero decir que no me guste mucho el tema, pero que me veáis así. Me gusta. O sea, me muevo así porque me gusta el flow de Poli. Siempre me ha gustado. Entonces, está la voz de Poli. Pero bueno, te invito a ver Netflix. También es cierto que es muy parecido al álbum de Mora. Lo poco que escuché, porque no me gusta mucho Mora. Con respeto, ¿eh? Mucho respeto. Pero no. Es que no me guste como cantante. No me gusta el flow de música que hace. Y ya está. Creo que es bastante comprensible. Un buen flow de Poli, ¿eh? Bueno, Poli siempre tiene flow, ¿me entiendes? Pero ya solo con las rastas ya, o con las trenzas, lo que sea, como se llame esa puta mierda, ya vas a tener flow, como sea. Chilin, chilindrina. O sea, esas tomas, el camarógrafo, como que está. O sea, es totalmente imposible mirar a otra cosa. Buf. Y a ver, tú ahora me dirás, sí, Edu, pero es que este es el nuevo estilo de música, esto es lo que viene a sonar, esto es lo que viene a reventar, es lo nuevo, ¿sabes? Es una, ¿sabes? La fusión reggaetón electrónica, sí, reggaetón electrónica es lo que viene ahora, me da igual, no me vas a vender, no me vas a comprar, perdón, no, nunca me ha convencido. Y bueno, Quevedo. ¿Qué decir de Quevedo, no? Ya solo con la voz que tiene el hijo de puta, ¿sabes? Pues solo espero que salga Quevedo en el videoclip, ¿no? Quiero ver una toma de los tres. ¿Sabes? Es que es muy mora, tío. Que a mí no es algo que yo me vuelva loco. Pero entiendo que a mucha gente le guste. ¡Oh, shit! Canarias a la vista, ya solo de ver los colores. No sé, tío, nunca he ido a Canarias, pero se nota que es Canarias, ¿no? Igual ha sido grabado en Barcelona, ¿sabes? Es que este hijo de puta puede cantar sin rimar, puede decir la mayor estupidez en una lírica que me va a gustar por la voz. Anillo en la mano, mami, como Tano. Dice eso, ¿no? Perdón. Vuelvo y repito, tío, no sé cuántas veces lo he dicho ya esto, que siempre que cuando se juntan artistas que no son del mismo país y tal, siempre el artista que está cantando intenta llegar lo máximo posible a conectar con el público de los otros artistas. En este caso aquí Quevedo juega con lo de Chile, ¿sabes? No es chilena, pero tiene un culo de latina. Es curioso, nada más. La conocí en la salida de un show en Madrid, el Polima. ¡Oh! Ah, eso está god. La conocí afuera del disco de un concierto de Polima, algo así, ¿no?
Esta parte sí, ¿eh? Por ahora se lleva. Se la lleva Quevedo, ¿eh? Por ahora. Me ha gustado mucho esa parte, ¿eh? No, amigo, la rompe toda en esa, ¿eh? No tiene sentido, cabrón. A ver, joder, me está gustando más ahora, ¿eh? El tema. Esto no es malo decirlo, ¿eh? O sea, vengo con unas expectativas. Por ahora el tema me está gustando bastante. No me ha gustado mucho cómo ha empezado. Pero está cogiendo su flow, ¿eh? Probablemente cuando llegue Mora no me guste mucho. Pero bueno. Yo no sé. Y perdona a todos los fanáticos de Mora. Pero es que es lo que es. Yo me voy a ser sincero. Y no me voy a mentir a mí mismo. Seré una bandolera. Esta cabrona tiene toda la cara de ser latina viviendo en Miami, ¿verdad? La típica, es. Es que olvido mi pena, lo único que me consuela. Entra Mora, ¿eh? Entra Mora, esto. Igual es PR ya, puede ser. No sé, tío. Yo creo un poco. Muy duro. Y sí se nota que es como en distintos paisajes. ¿Sabes? Mola mucho eso. Tú sabes que tengo ganas de esta noche romperte. Es que igual lo que yo tengo de Mora es como ya. ¿Sabes lo típico que pasa de que hay algo que no te gusta? Y ya por cabezón, ya por. Ya vas a decir siempre que no te gusta. No sé, tío, le he cogido como ese. No asco, ¿sabes? Pero escucho Mora y digo, no, no, no quiero escuchar Mora, ¿sabes? Madre mía, el hate que voy a tener, tío. Perdonadme. Es que sin más, hermano, no es que no me guste Mora, ya lo he dicho. Es el estilo de música que canta, su flow, tal. Como tampoco me agrada mucho Rauw Alejandro, tampoco. Es que no tengo problemas en decirlo. Ya está. O sea, es que pues, me suena a pollo. Yo te quiero pa' mí, no quiero que me cuenten vino a ti. A ver. A ver esos pedales. Bueno, taxi de Miami, creo. Buenos pedales, Musicalmente está súper bien producido esta mierda. No sé quién es el productor de esto. Supongo que no será el mismo, ¿no? Supongo que no será el mismo para pa los tres, obviamente. Un muy buen trabajo, la verdad. ¡Oh, shit! Tú ya eres casi la oficial, pero que va, ves sabiendo ya que yo ya las demás ya las boté. Mira ahí, Mora. Conocí en Canarias, después de un show, te secuestré para el hotel. ¿Ha visto ahora? Mora juega con Canarias. Bien ahí, me gusta. Quevedo representando Canarias, ¿eh? Dios, es que el más pegado de España resulta que es canario. De verdad, tío. Qué duro, en verdad. Oye, Poli va a cantar, va a hacer algo. ¿Qué le pasa a Poli? Sexo AM, toda la semana. Esto me suena a algo. No sé a qué, la verdad, pero me recuerda a algo. Había. Era necesario. Sé que tienes ganas, también tengo ganas. La verdad es que Poli puede ser muy callado. Igual no ha cantado en. Llevo ya 3 minutos sin escucharlo. Pero cuando entra. ¿Sabes? Es muy callado, pero cuando abre la boca, prepárate. Porque Poli es mucho Poli, la verdad. Soy tu samurai, te cuido como Itachi. No tiene sentido, tío. No tiene sentido, hermano. Qué bueno que es. Está rompiendo el TikTok desde Musical.ly. Mira que yo. ¡Oh! Está rompiendo el TikTok desde Musical.ly. Eso es barra muy TikTokero. Mira que antes tenía dudas de quién se iba a llevar el MVP de Chile este año. Entre Pailita y Poli. Pero yo creo que ya, después de este tema, ya. Poli se lo gana, yo creo. Esta combi, encima por el canal de Poli, es mucha combi, ¿eh? Mora y Quevedo, Poli aquí, pues es que esto ya. ¿Qué te voy a decir? Todo lo que sube. Todo lo que sube. Sube de moda. Pero, ¿cómo? Esta mami, cuando nos despedimos, solo la luna puede ver lo que hicimos.
Es que con Poli se me hace complicado pararlo porque es muy adicto, tío. Tiene un flow el hijo de puta, tío. ¡Wow! Lo estoy parando por Sony. Sony Music. Thank you. A ver, Quevedo, Quevedo. Es que Quevedo en ese flow ya lo. Con este flow, Quevedo explotó. Ya cayó la noche. ¿Sabes? Esta vez es un poco este flow así. Reggaetón, discotequero así. Reggaetón electrónico. Y se le da súper bien, tío. Entonces, Quevedo. Es que es mucho Quevedo, tío. Bueno, aquí hay más gente haciendo toda esta mierda. Pero a esta. Estos les metería una ahora mismo. Cogía mi. Hasta el día que, bueno, se pueden llegar a un acuerdo, ¿sabes? Edu puede reaccionar a todo. Y ahí ya los amaré de por vida. Pero por ahora, buf, Sony es muy complicado, tío. Pero bueno, gente, gracias por ver la reacción. Espero que os haya gustado. He hecho lo que he podido. Y aún así, a ver si no voy a tener que editar esta puta mierda para poder subirlo. ¿Vale? Aunque no lo sé, he visto por ahí varias gente que lo ha subido. Sorprendentemente, sin pararlo, a mí las cosas de Sony a mí me las bloquean. No, no, no sé, tío, es súper raro. Pero bueno, gente, es un buen temita. No es mi flow, no es mi. No, no la voy a escuchar, yo creo que muchas más veces. Igual va a sonar mucho este tema, yo creo. Va full pegado. Pero no, no es un tema que yo de primeras diga, yas, locura extrema. No, porque no es mi estilo. Pero sé que hay mucha gente que le gusta esto y sé que el tema va a ser un hit. Es un hit.